empresa eléctrica en nuestra provincia de Granma. Buenas tardes, Leticia. Buenas tardes, muchísimas gracias. Pasamos un fin de semana tranquilo, sí. Cero circuito de distribución primaria afectado por déficit de generación. Vamos llevando una jornada tranquila donde no se prevén afectaciones al servicio eléctrico en el transcurso del día de hoy ni para mañana. Tenemos anunciado por parte de la dirección de la Unión Eléctrica afectaciones mínimas a raíz de la salida de algunas máquinas. En su momento lo divulgaremos con tiempo, que saldrán a cumplir con su plan de mantenimiento para evitar que se produzcan mayores averías. Quería aprovechar la ocasión, agradecerle a Vera Portales, sí. Un periodista magnífico, maravilloso. Manzanillero, que le conozco a raíz de esta faceta mía en de comunicadora. Y le agradezco mucho su deferencia, su atención y su respeto. Y por respeto a Vera, vengo a rectificar un dato que di el jueves. Ajá, él me llamó y hablamos sobre el tema. Sí. Me tomé un día entero de estudio y bajando Excel, pero lo logré. A 125 megawatts de generación en la provincia, 25 megawatts de afectación, ciertamente, Vera, es la quinta parte. Ajá. Y 90 o 109 en la noche, la cuarta parte. Si afectamos en 25 megawatts, 17 circuitos, ahí dependeríamos de la característica del circuito, 17 circuitos que yo tomé de ejemplo, serían 48.636 clientes afectados. No hablo de un número de personas de un barrio, esa estadística no la llevamos. Me refiero al cliente de la contratación del metro eléctrico. En 17 claro, circuitos. En una vivienda viven 6 personas, pero la eléctrica cuenta un cliente porque es un solo contador que está a nombre de una persona de esa vivienda. Pero es una cifra grande. Para claro. 282.674 clientes que tenemos en toda la provincia, vendría siendo igual una quinta parte. Me quito el sombrero delante del señor Vera Portales. No, Vera Portales es un excelente periodista, pero además está al tanto de todos los detalles, de todas las temáticas, y a nosotros nos ha ayudado muchísimo también con sus sugerencias, con sus informaciones, con sus colaboraciones también. Y nos alegra que esté viendo el programa a esta hora del mediodía. Pero además Manzanillo es de los municipios donde mayor teleaudiencia tiene este programa. Lo he podido constatar cada vez que voy a Manzanillo, y además las llamadas telefónicas que recibo de personas que viven en ese municipio, el cual quiero muchísimo, admiro mucho a los manzanilleros y me encanta ir a Manzanillo, aun cuando la COVID me ha alejado de allá, de ese territorio y de muchos amigos que tengo en ese municipio. Posibles circuitos que se puedan afectar en el horario de la tarde, Leticia. No se prevén afectaciones, por tanto, ahora mismo no hay ninguna planificación. Simplemente estamos con 200 megawatts de reserva y no se prevén afectaciones. No ha habido ni siquiera avería. Se produjo un disparo ayer, el sábado, a raíz de la tormenta eléctrica de la tarde-noche, en la línea del 4102, en el 5545. Se quedó afectada la localidad de La Curva, que es una subestación que está en una línea de Bartolomé Masó, pero geográficamente es de Manzanillo. Se afectó La Curva y se terminaron las labores en La Curva en la mañana del domingo. Eso por avería. Hoy prevemos que transcurra todo tranquilo, pero las averías sí no podemos. Claro, ya eso es difícil. Además, creo que hay una vaguada que provoca lluvia en esta zona del oriente. Por cierto, hoy está cumpliéndose el aniversario 56 de la creación del Instituto de Meteorología en nuestro país, y aprovecho para saludar a los compañeros de meteorología en nuestra provincia de Granma. En los últimos días ha habido muchas descargas eléctricas, vientos fuertes, y esto siempre, bueno, las líneas eléctricas sufren bastante con ello. Leticia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a esta hora del mediodía. Te vamos a estar esperando mañana. Gracias. Seguimos en la revista Frecuencia 12.